Señoras y señores, todos los grupos de aquí de la Magdalena Petracán pasen su gasto para que las entradas sean libres, para que usted goce de un espectáculo a nivel nacional como usted se lo merece. Ahora quiero recordar, y cada que termine de decir el nombre de las personas que iniciaron el grupo Magda, pero ya no se encuentran con nosotros, usted me regala un fuerte aplauso. Recordamos primero al amigo Sergio Mendoza Álvarez, que esté con Diosito. Fuerte el aplauso. Al amigo Lázaro Mendoza. Fuerte el aplauso por el amigo Lázaro Mendoza. También el señor Ramón Mendoza López. Fuerte el aplauso. Y el último, el amigo Pablo Ávila Obando. Fuerte el aplauso para ellos cuatro. Que Dios los tenga ahí en su santa gloria, porque fueron de gusto, por eso inculcaron a Grupo Magda a seguir las tradiciones. Señoras y señores, hoy me acompaña una voz, la voz de los emperadores del jaripeo. Viene un muchacho de Nayarit y vamos a recibirlo como él se merece, para que vea que en la Ciudad de México recibimos bien a nuestros visitantes y más a los que vienen de Nayarit. Regálenle fuerte el aplauso al amigo Javiercito Fonseca. Fuerte el aplauso, véngase. Vamos a ir público antes que nada. Muy buenas tardes. Un aplauso para recibir a los emperadores del jaripeo. Aquí estamos, son los jinetes extraordinarios, los que vienen a hacerle la bajada. Ahí está el fuerte el aplauso, ellos son los muy ya conocidos y conquistadores de plaza, los toros divinos de Juan el Profeta Díaz, de allá de Guadalajara, Michoacán, jugando las escuelas ahí atrás, mientras el público le regala fuerte el aplauso a este valiente jinete. Y en el corazón mágico, en el número 2, viene Marcos Salazar de Nayarit a hacerle los honores. México americano, y viene para este que es chaparrito extraordinario, hacia el reino de Sicilia, un camión más en la monta de Cierreño y Quintanilla. Cierreño le monta al México americano, no, al México americano, y le monta al toro llamado Cachas de Oro. Y en la número 10 podemos ir con... ¡Cuántas señores! ¡Cuál es el poderoso corazón mágico! ¡Ahí está Marcos Salazar, rayando, retallando!
señoras y señores, es un tremendo corazón, dale de bonito, y mete, se le acabó la fuerza de...